Eu particularmente tenho menos de 13 anos de conhecer a Gnosis. E a grande maioria do pessoal que está nos grupos também é novo. Sabemos que existiram outras hierarquias que surgiram do seio do movimento desde que o Maestro Samael iniciou seu trabalho. Ioanni, San Grafarata, De Soto, até que ponto foram reconhecidos pela Loja Branca e o que tens a dizer-me sobre eles? Bueno, fíjese que todo comienzo de una obra empieza de una manera para más adelante ir corrigiendo todos los errores que se van cometiendo. En aquella época, cuando se inició el movimiento gnóstico aquí en Colombia, el maestro Samael, como era un gran clarividente, un investigador, él se quedaba viendo a una persona y le decía: vea, tu maestro interno llama fulano de tal, y estuvimos trabajando en tal época, en fin, le daba detalles minuciosos a esas personas, qué color de vestidura tenía el íntimo de esa persona, en fin, todo aquello. Eso duró un largo tiempo siempre, el maestro hacía eso. Después ya empezó a torcernos la llave, o sea, a no divulgar estas cosas, porque la gente se envanecía. A todos aquellos que les divulgó el maestro el nombre oculto, o sea, el nombre del maestro interno, todas estas personas se envanecieron, ya que habían pasado por encima del maestro Samael, ya miran al maestro Samael como así medio lado, como que no le creían ya, mejor dicho, se creen ellos superiores. Todas estas personas se llenaron de soberbia, orgullo y soberbia, y la terminación fue que se fueron a rodar. Eso pasó con San Juan de Arata, con Juan de Palmo, con todos estos eventos que hubo en aquella época, incluyendo a don Julio Medina, que también fue de esa misma época. Bueno,